Comenzamos el día en Múnich. Tras un buen desayuno y acomodamiento del equipaje, emprendemos nuestro viaje en dirección a Frankfurt. Entre muy hermosos paisajes, llegamos a la Ruta de los Castillos. La primera parada será en Füssen, ciudad bávara entre montañas, donde se ubica el castillo de Neuschwanstein. Su construcción fue ordenada por Luis II de Baviera, el Rey Loco, en 1866. Se trata del edificio más fotografiado en Alemania y uno de los destinos turísticos más populares en este país, con 1,4 millones de visitantes anuales. El castillo de Neuschwanstein se construyó en una época en que los castillos y fortalezas ya no eran necesarios desde el punto de vista estratégico. Nació en la imaginación de Luis II como una pura fantasía romántica de un castillo medieval idealizado. El castillo es una composición de torres y muros que pretendía armonizarse con las montañas y los lagos. A continuación, salimos de Füssen para seguir viajando hacia el Valle del Rin. Tras una parada por el camino para almorzar, seguimos la ruta romántica comparada en algún que otro castillo hasta que llegamos a Rotemburgo. Se trata de una coquetísima ciudad rodeada de murallas. Para muchos, es el pueblo más bonito de Alemania, que destaca por su maravilloso casco medieval, perfectamente conservado, y el Museo de la Navidad, en el que tenemos la entrada incluida tras un tiempo libre para pasear. Posteriormente salimos de Rotemburgo y continuamos hacia Frankfurt, capital financiera de Alemania. A la llegada, nuestro guía nos deja un tiempo libre junto a la Römerplatz, en el centro de la ciudad, para sacar unas fotos, pasear. Terminamos el día con el traslado al que va a ser nuestro hotel en la ciudad para que podamos acomodarnos. Hasta el día siguiente.